tener tapado lo que es la avenida, perdón, la Constitución, de la avenida de Andrade a Corona. Únicamente vamos a tener que modificar un poquito la entrada del estacionamiento ahí para que entren los vehículos, que haga un desfogue, y para que haga desfogue vial, vamos a entrar por la Aguilar Barraza hacia la Cerdán. Vamos a tener esa vialidad alterna, también vamos a tener la Sepúlveda como vía alterna. Uh-huh. Vamos a tener también la circulación en lo que es el Francisco Zarco del Zapata hacia el IMSS, lo vamos a tener también como vía alterna. Tenemos la avenida Obregón libre, y pues también en dado caso vamos a tener hasta la Aquiles Cerdán en otra vialidad alterna hacia el sur.